Parece un perro. Toma, toma. Soy Stewie 2. Y hay muchísimos gritos en el anime, amigos míos, que no me dejan dormir. Ese día me asusté mucho. He tenido una pesadilla muy, muy grande. Me gritaron en la oreja y me dijeron: vamos a verlos gritar, sufrir y llorar. Pero para nosotros eso va a ser felicidad, cual fuera. Yo haciéndome un bocadillo en muchísimos idiomas. En japonés, bocadichan. En italiano, bocadilli. Y en latino, bocata. Muchos bocadillos más tarde. Me voy a comer un bocata como tu cabeza. Tú que estás suscrito a esta empresa. Cabeza de pelo estrecho. Estoy muy nervioso porque sale Ricardo Bruce. Vale, vamos a ver este pedazo de vídeo primero en japonés. Escuchamos la risa de Rory y el nerviosismo de Gohan. Es un grito. Grito de iglesia, ¿eh? Muy buen grito seco. Y para, que es que sí. El Broly guapo se transforma en el mamadote. Muy, muy gordo ese esfuerzo. Si es que en el original japonés siempre va a estar muy chepado, más que todos los otros. Aunque me han dicho que este doblaje en el latino es impresionante. Pero antes de eso vamos a pasar a ver otro doblaje oriental, ya que estamos en el original japonés, hay que compararlo con otro doblaje en la misma zona. Buah. La voz se le escucha como más grave. ¡Oh! Menos seco, creo que me gusta más y todo, ¿eh? ¡Oh! Broly, en cambio, no se le ha escuchado tanto. Broly coreano es como más exponencial. Su gordura va hasta arriba. Aunque sí que Gohan japonés es increíble, fantástico y creo que insuperable. Pero es que ahora voy a pasar al doblaje israelí. Está como muy ofuscado, Broly. Va como ahogado. Muy raro. Le escuchamos un grito con tonalidad más plana, pero el alto está bueno. Vamos a ver el esfuerzo de Broly. No se le escucha, se le escucha muy bajo. Vamos con el alemán, antes de pasar a por nuestros doblajes. A ver, así ya sabremos un poco todo. Todos los doblajes. Se ríe como quien sabe padre. ¡Uf! Muy imponedor el alemán, muy bueno. Uno de los mejores que he escuchado. Más que el Israel. Fantástico. Ese Broly da mucho miedo. Y ahora sí que sí, voy a estar bien atento porque voy a ver el castellano y luego vamos a ver el latino. Thank you.
¡Qué rudo! Parece un perro. Broly no está mal. ¿Por qué? ¿Por qué ella? Tiene el perfil de grito de todo Dragon Ball Z castellano. Vale, primero, Broly en el esfuerzo no esfuerza exponencialmente, es como un perro rabioso. Desde un buen principio de la escena escuchamos a un Broly que va de repente a lo alto, como si fuera una máquina, ¿vale? Y es que queda demasiado cargado todo. Y después tenemos un ¡ya! Le quita muchísimos puntos a la escena, al grito en sí. Como el grito que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar el grito latino a ver qué me parece. Es que qué risa, madre mía. Buenísimo. Vamos a escuchar el esfuerzo de Ricardo Brust. Es que Ricardo al final de la escena no da el esfuerzo como lo da el japonés. Se le escucha endiablado, endemoniado. Creo que igual más que el japonés a Ricardo Brust. Bueno, voy a acabar este vídeo escuchando otros gritos de otros países. Vamos con Francia. ¿Doble risa? ¿Cómo poco pobre el grito. Exponencial todo el rato hacia arriba. Muy diferente de lo que hemos escuchado. Broly sí que lo dan. Bueno, le ponen un grave bastante hondo como el japonés. Y tenemos el esfuerzo. En italiano. Rápido y conciso. La pasta per tutti. No me gusta tanto el grito italiano. Creo que el francés y el italiano están un poco pobres los dos doblajes estos. Vamos con el portugués de Brasil. Esto tiene que ser auténtica locura. No se le escucha el esfuerzo. Eso primero. A Gohan. Qué voz demasiado corta. Buen grito, el portugués. No está mal. No le han puesto la reventa al final, pero no está mal. Y vamos con el último. Con Estados Unidos. Dicen que es muy muy bueno. ¿Se le escucha un pelín de esfuerzo a Gohan? La música máquina esta del fondo es un poco raro. ¡Wow! 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 Esos estadounidenses están todo locos. ¿Y cómo grita Broly? ¡Ah!
como si lo estuvieran ahí desgarrando. Tampoco se lo escucha bien. Que después de estos gritos pueda dormir. Espero que sí, pero es que el gran Luis Alfonso Mendoza, que en paz descanse, tiene un grito increíble en el doblaje latino. Esa exponencial hacia abajo después del grito me ha parecido increíble. Entre todos los doblajes que hemos visto, creo que el que me gusta más es el japonés, el coreano y el latino. Son los tres mejores de toda la secuencia de escenas que hemos visto. De hecho, estate atento a comunidad porque voy a dejar una encuesta sobre la próxima escena o canción de anime que voy a subir próximamente. Si queréis saber todo el horario, programación, lo tenéis en el Discord, aquí abajo en la cajetita de la descripción, tenéis todos los enlaces. Si no sé vender, mejor vengo a tu casa, te arreglo una tubería o algo, no sé qué voy a hacer con eso. Mejor lo dejo, ¿vale? Y nada, lo dicho, que espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, hasta luego!